Mi libertad. Pepe. ¿Una lustrada, señorita? Lo que sea su cariño. Disculpe, ¿usted no es la Juana? Sí, la de la película. Lo que pasa, le voy a contar. Estaba en todos los afiches, se le dice, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y a mí, como me gusta bastante el cine, pude entrar a verla con unos ahorros. ¡Corte! Bien, gente, terminamos. ¿Corte de verdad? Sí. Ya a comer, porque la última de continuidad para después. Buenísimo. Contesta. Ya, ¿qué fue? Ya. Chupa todo, pues. Todo, todo. ¡Mi laptop! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi laptop? Yo no sé nada. No sé. ¿Cuánto tiempo más voy a estar aquí? La puerta está abierta. ¡Anda, mierda, Rodríguez! ¿Quién fue? No, fue Chaplin, fue Chaplin. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Toda la noche. ¡Chaplin! ¡Abre, Chaplin! No quiero que pares con Chaplin. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Mayoma. ¿Desaparecido, no, huevón? Está ocupado. Ocupado y sordo también. Don Freddy te ha agarrado camote, ¿no, huevonazo? Puta que... O sea que el huevonazo de Montana la llenó. ¡Regalito! Hey, papi. ¿El taller insertado? Puta, encima se molesta. ¡Carrillo! Señor. ¡Los siguientes kits! Yo le meto un pase en profundidad al Peluca, él corre por la banda, yo corro con él, saca el centro y... ¡Gol, hermanita! ¡Gol! ¡Fue un golazo! ¡Ah! ¡Así! Y mi hermana, bueno, que me quiere ver jugar y no tengo plata. ¿Le sigues diciendo que entrenas? No me va a alcanzar la plata para llenar el estadio y todavía me faltan más huevadas. Los conos, las pelotas, ¿de dónde voy a sacar todo ese dinero? Mi hermana se va a dar cuenta. Leucemia. Y ahora ya está por todos lados.
Historias detrás de la muerte. El vampiro de Breña. ¿No me escuchó? Ni un paso más. No sé por qué lo hice. Fue sentenciado a 20 años de cárcel. Incluso su intento de apelar la sentencia resultó contraproducente, ya que únicamente logró que le aumentaran la pena a 25 años y que se le acusara del asesinato de una mujer italiana. Aunque la acusación no pudo ser sustentada con pruebas, todos sospechaban del vampiro de Breña. Díaz Balbín fue finalmente encerrado en prisión, de donde intentó escapar varias veces sin éxito. Si te quito eso, ¿me prometes que no gritas? Mira que me puedo poner muy loco si pierdo la paciencia. Querías hacerte la digna. ¿Te atrevas a tocarme? No sería el primer hombre que lo haga. Dime, ¿cuántos han pagado por este cuerpito? ¿Así me debe un favor? Y cobro mi comisión. Ahora que si no lo encuentro, podría cobrarme contigo. Eso. Me excita ver tus lágrimas. Ya, deja de quejarte. ¿Ah? Ahora te haces la delicada. Tremenda callejera. Ya. ¿Qué más quieres? Que te prepare un baño de burbujas para que te relajes. También tenemos champán. ¿Para la violencia? ¡Auxilio! ¡Este perra que nadie va a venir por ti! ¡Baja el arma! Déjame salir el disparo. ¡Papá, ríndete! Mira, primero muerto que las canas, ¿ya? Si no bajan sus armas, juro que la mato. ¡Ya! ¡Yo no soy ningún soplón! ¡Ah!